Buenas tardes a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, en especial a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28. En esta ocasión, venimos de parte de la asignatura de Tecnología 3 de Electrónica, Comunicación y Sistemas de Control. Un servidor, el profesor Daniel Galicia Rioja, y hoy vamos a hablar sobre compuertas lógicas, AND y OR. Antes de empezar propiamente con lo que son las compuertas lógicas, vamos a ver unos conceptos. El sistema decimal está compuesto por 10 dígitos, por eso es decimal. El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La combinación de estos y la posición donde se encuentren nos va a dar los valores. El sistema binario, por el contrario, solamente tiene dos dígitos, el 0 y el 1. La combinación de estos dos valores, el 0 y el 1, y la posición que guarden, también nos van a dar ciertos valores. Lo que nos interesa para ver compuertas lógicas es precisamente el 0 y el 1, pero ¿en qué estado? El número binario, el 1, equivale al estado de encendido, on, en el cual la corriente eléctrica fluye por el componente. Por el contrario, el número binario 0 equivale al estado de apagado, off, en el cual la corriente no fluye. Vamos a ver esto con un pequeño circuito. Tenemos un circuito donde está compuesto por una fuente, en este caso una pila, una batería, un interruptor, una resistencia, un LED y cerramos el circuito. Cuando decimos que está en estado abierto o en estado de off, si yo pongo el switch y está abierto, el LED no prende. Quiere decir que su estado es cero, su estado o su número binario es el cero. Por el contrario, si yo cierro el switch, estaría cerrando el circuito y este LED estaría encendido. Por lo tanto, tendría el estado lógico de 1. ¿Ok? Eso se refiere cuando está 0 y 1. 0 apagado, 1 encendido. Ahora sí, vámonos con las compuertas. Las compuertas físicas, lo que podemos encontrar comercialmente, lo tenemos en circuitos integrados. En este caso, nada más vamos a hablar de dos compuertas, la AND y la OR. Vamos a empezar con la compuerta AND. La compuerta AND la representamos con este símbolo. Este símbolo nos indica que es una compuerta AND a la cual le vamos a dar dos entradas, la entrada A y la entrada B. El estado lógico 0 o 1, 0 o 1. Y vamos a tener una respuesta a esta compuerta. El circuito integrado comercial es el 74LS08. Este integrado tiene cuatro compuertas AND. Y aquí está el patillaje. ¿Dónde podemos descargar esto? En internet. Buscan el datasheet del componente, aparecen todas las especificaciones. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo funciona? Aquí hemos puesto un circuito que nos está representando esta compuerta AND. ¿Cómo se comporta? Esto lo hace internamente la compuerta, pero lo vamos a hacer aquí esquemáticamente. Les comentaba, nosotros vamos a dar valores de entrada en A o en B, en ambos, y nos va a dar una salida, un resultado. ¿Qué pasa en esta tablita? Yo tengo el primer estado, es 0, 0. El switch que está aquí me indica que está abierto. ¿Por qué? Porque está en cero. Estamos en esta primera fila. Si está en 0 y 0, observen ustedes, el LED no se prende. ¿Por qué? Porque no está cerrado el circuito. No hay forma alguna de que se prenda ese LED. Entonces, el resultado de este LED es que está en 0. ¿Por qué? Porque no prendió. Vamos con la segunda fila. Cuando está A en 0, está abierto. Y B, por el contrario, está en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tengo cerrado. Ahora sí, vamos a ver. Fluye la corriente,
No, no fluye. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Entonces, el LED sigue estando apagado en su estado 0. Entonces, con la combinación a la entrada 0 y 1, C nos arroja que está apagado o en 0. La tercera fila, tenemos una combinación de que A está en 1 y B está en 0. Si A está en 1, quiere decir que fluye corriente, está cerrado. B está en 0, está abierto. ¿Y qué pasa con el LED? Observamos otra vez. Tenemos abierto el circuito, por lo tanto, el LED no prende. Está en 0. Por lo tanto, el resultado de esta tercera fila, A y B, 1, 0, es 0. Vamos con el último, la última fila. Tenemos que A, tanto A como B, tienen un estado de 1. Si están en 1, quiere decir que fluye corriente, está cerrado el switch, está cerrado el switch. Entonces, aquí sí completamos el circuito, sí lo cerramos. Por lo tanto, el LED sí va a prender. Y tendríamos un estado lógico de 1. El resultado de tener en A1 y en B1, tendríamos que la salida es de 1 o está encendido nuestro LED. Físicamente, ¿qué voltajes manejamos aquí? 5 volts por lo regular. Manejamos 5 volts de entrada, 5 volts de entrada, que sería nuestro 1-1 encendido, y nos va a dar 1. Esa sería la compuerta AND. Vamos a ver qué pasa con la compuerta OR. La compuerta OR cambia el símbolo, cambia el integrado, en este caso es el 74LS32. El integrado también por lo general tiene 14 patitas y tiene 4 compuertas OR. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la AND, pero vamos a hacer un circuito para la OR. Este integrado tiene, imagínense que tiene muchos circuitos equivalentes a este en cada compuerta. Entonces vamos a empezar con la primera fila. Vamos a hacer lo mismo. Yo tengo a la entrada 0 y 0. No le estoy mandando nada de voltaje. Es decir, que está abierto y abierto. Entonces, la respuesta que tenemos, no circula corriente, no fluye corriente. Por lo tanto, mi LED está apagado. En la primera fila tenemos que mi LED está apagado. No hay flujo de corriente. Vamos con el siguiente estado. Yo tengo en A, abierto, está en 0, está en OFF. B, está encendido, está en ON. Es decir, tengo flujo de corriente por B. Está cerrado. ¿Y aquí qué pasa? Si se fijan, si nos vamos por aquí, está abierto, no hay flujo. Pero si me voy por aquí, sí cerramos el circuito. Por lo tanto, el estado de mi LED va a cambiar a encendido, a 1. ¿Ok? Entonces, mi resultado aquí va a ser encendido o 1. Vamos con la tercera columna. En la tercera columna, la tercera fila, perdón, me indica que A está en 1, es decir, tengo flujo de corriente, está cerrado. B está abierto, es un 0. Y vamos a ver el resultado. Si me voy por B, no hay flujo. Pero si me voy por A, cierro el circuito y de nueva cuenta tengo que mi LED va a prender. Va a estar en 1. Entonces, en la tercera fila, si A le pongo un voltaje, aquí no le pongo voltaje, aquí me va a dar la salida de 1. Es decir, voy a prender mi LED. Vamos con la última fila. En la última fila me indica que en A está cerrado, en B
también hay flujo de corriente, está cerrado, y por cualquiera de los dos caminos cerramos el circuito. Por lo tanto, mi LED va a prender, va a tener un 1. Entonces, esas son las compuertas AND y OR. Hay otras compuertas, está NOT, XNOR, XOR, pero esas las vamos a ver en otra ocasión. Por mi parte, es todo. Nos vemos hasta la próxima.